Voy a contar con este título, Seguridad sin descuidos en un mundo incierto o curioso. Es lo que está como contenido, está ahí en el resumen. En principio, digamos, voy a seguir esos 9 puntos, ¿no? Y simplemente, digamos, un poco, se puede ver toda la ponencia, está al 90 y pico%, 99%, ¿no? De lo que va a ser la tratamiento definitivo, el texto completo, ¿no? Está colgado en el sitio donde se pueden encontrar las cosas. Es decir, que voy a tener que ir deprisa y es posible que haya cosas, digamos, que aquí resumo bastante porque no hay otras posibilidades. Voy a hacer únicamente una cuestión un poco arrimándolas con mi sardina. Esta es, digamos, la sexta conferencia. O sea, estamos justamente en los 5 ejes temáticos, estamos en el tercero y esta es la sexta de 11 conferencias. O sea que estoy en la conferencia que pasa en Ecuador. Y significativamente, entre un poco, pues toda esta parte muy utópica, por así decirlo, yo quiero poner los pies en el suelo. La palabra utópica no la uso, utopía no la uso, desde siempre no la uso, no estoy a favor de la palabra, ¿no? Pero sí que estoy a favor de que el presente está entre un pasado y un futuro. Entonces, para mí, todo lo que he oído, en mi opinión, ¿no? Forma parte de todo lo que se arrastra y todo lo que se ha acumulado, ¿no? Hacia ese futuro que yo creo que van a ser un poco las conferencias siguientes. Paso entonces un poco ya directamente a hablar. Al principio, digamos, un poco voy a enlazar con algo que se dijo en esta misma sala hace 4 meses, ¿no? Y voy a empezar por explicar muy brevemente, se hizo entonces bastante más, ¿no? El modelo de análisis de riesgos, porque si hablamos de seguridad, la palabra seguridad implica hablar de riesgos, o sea, son dos conceptos totalmente equivalentes y simétricos, ¿no? Frente al riesgo está la seguridad. Y los modelos de análisis y gestión de riesgos, hay unos modelos muy generalizados. En España, por ejemplo, la administración pública utiliza un modelo que se llama, ya veis que aquí las siglas empiezan, digamos, un poco, por eso, modelo de análisis y gestión de riesgos, ya me he pasado, ¿para qué? Sí. Modelo de gestión de riesgos, ¿no? MAGRIT, entonces es el nombre de Madrid antiguo, el gobierno español o la administración española utiliza un método de gestión de riesgos que prácticamente es este, ¿no? Pero vamos, es muy generalizado. En ese modelo, como se ve, ¿no? Hay 6 grandes elementos, ¿no? Los activos, en este caso, en los activos, yo voy a hablar de esto de sin excluidos, con excluidos, la seguridad, de la que yo hablar, la seguridad de poder cumplimentar o poder satisfacer las necesidades. O sea, el problema que, digamos, central que hay en la economía, lo veré un poco después con más concreción, ¿no? Pero la economía habla de cómo poder satisfacer las necesidades. Bueno, pues las necesidades son los activos en general, ¿no? Que en este caso se va a considerar y que están amenazados, ¿no? Por otra parte, hay los activos, además, bueno, tiene una especie de, como se ve aquí, una realimentación, las amenazas también tienen una realimentación, ¿no? La degradación, digamos, un poco de los activos es una degradación. Es una degradación que es lo que se llama el impacto, o sea, la consecuencia de esa degradación es lo que se suele llamar impacto, ¿no? Y hay una reducción de propiedades de esos activos, ¿verdad? En el sentido general, ¿no? Su valor o cualquier otro, su misma existencia, ¿no? O sea, pues un terremoto liquida, ¿no? Mientras que las amenazas, digamos, lo importante, y como segundo elemento, es ver la posibilidad de esa amenaza, la frecuencia de esa amenaza, de cómo se materializa sobre ese activo. Una amenaza es algo que sobre el activo produce un impacto, ¿no? El conjunto del impacto y la posibilidad son los riesgos. Entonces, ese riesgo se toma una decisión de reducir los riesgos, lo que suele llamarse en el argot este las salvaguardas genéricas, funciones, servicios o concretas. ¿Qué medidas concretas se van a aplicar? Y esas medidas formarán parte de los activos, se incorporan en los activos, ¿no? No sé por qué aquí el toque, aunque yo debo tocar la cosa mal para intentar que se vean eso. Bueno,
Hay dos tipos, digamos, un poco de esas funciones de salvaguarda, de esas medidas reductoras o de las probabilidades, de las posibilidades, ¿no? Entonces, lo que reduce las posibilidades para que algo no ocurra es antes de que ocurra, lo que se llama preventivo. Preventivo, en el mismo sentido de la sanidad, preventivo antes de que ocurra la enfermedad. Mientras que, si las cuestiones son cómo intentar reducir los impactos, ¿no? Entonces, reducir los impactos es algo curativo. Y el planteamiento, digamos, curativo, como no tengo ratón, cada vez que toco esto, se me va. Digamos, lo curativo es ex post, a posteriori, lo preventivo es antes de que se materialice la amenaza y cause, digamos, un impacto concreto. Bien, con este tipo de modelo, entonces ahora sigue adelante, ¿no? Hay una, ¿cómo se aplica? Bueno, pues se hace un análisis de riesgos, entonces el análisis de riesgos es si se juntan en una matriz las posibilidades de que ocurran las cosas y las consecuencias, los impactos de que ocurran, ¿no? Hay tablas mucho más precisas, pero esta tabla da una cierta idea. Suele darse mucha más importancia al impacto que a la probabilidad. Esto es un planteamiento general, o sea, pues ya digo algún ejemplo, digamos un poco, de que lo importante en una ruleta rusa, aunque haya únicamente una posibilidad sobre 6, ¿no?, de que te mueras, te pegues el tiro, ¿no? Bueno, pues aunque haya. La gente que prefiere jugar a la lotería una vez una prueba sobre 80.000, ¿no?, o jugarse la vida. Luego, evidentemente, el impacto es mucho mayor, aunque la probabilidad sea mucho menor, ¿no? Tienes 5/6 de que no te mueras. Entonces, todo el mundo va a elegir, oye, me prefiero perder a la lotería, ¿no?, que perder la vida. Entonces, el impacto es importante, se da siempre más peso, con lo que quiere decir que esa matriz que hay aquí representada es una matriz no simétrica. Y, digamos un poco, ¿cómo se gestiona eso? Pues se gestiona, digamos un poco, cogiendo así en plan de muy sencillito y tal, ¿no? Vale. Pues si el impacto es bajo y bajo, o sea que es, si estamos en esa matriz, en la parte, digamos, extrema, inferior, derecha, entonces, bajo, pues, se suele aceptar el riesgo. O sea, oye, aquí hay poca probabilidad, oye, aquí va a haber poca consecuencia, poco impacto, bueno, pues tantos riesgos en esta vida, se acepta, se pase adelante, ¿no? Si va subiendo, digamos, la probabilidad, entonces nos vamos acercando, digamos, hacia la izquierda de lo que estáis viendo, ¿no?, y la parte baja, ¿no?, se intenta prevenir, se intenta reducir esa probabilidad de que pase. Antes de que pase es la prevención. Se toman medidas preventivas. Sí, se... Esto funcionaba antes. Vale, ahora ya todo. Bien, vale, pues ya está. Si lo otro, ¿no?, si estamos en que lo que quiero reducir es el impacto una vez que pasen las cosas, medidas curativas, salvadas curativas, ¿no? Y si en ambos casos vamos a la catástrofe, impacto alto, probabilidad alta, ¿no?, entonces lo que se hace es lo que se llaman planes B o planes de contingencia. Se prepara preventivamente un montón de recursos para cuando llegue el tomate tener un poco los recursos hechos. Entonces son todas las duplicidades que hay en todas las en todos los sistemas de la vida y no entro más en el asunto para no entretenernos. Bueno, con lo cual, digamos, hace 4 meses, cuando aquí, digamos, se estuvo un poco hablando en una ponencia que yo le daría cierta continuidad a la que estoy diciendo ahora, a la que se dijo entonces, ¿no? Entonces se intentaba gobernar los proyectos en un mundo incierto. Gobernar quiere decir, gobernar, yo lo interpreto individualmente, cada uno de nosotros, cómo tiramos adelante, ¿no?, con las incertidumbres, con esa situación de impacto grave y de, aunque la probabilidad sea muy baja, desconocida. Hablar de eso ahora, ¿no? Entonces, hablé de una serie de cuestiones, empleé esta matriz y estuve, digamos, un poco asegurando o buscando que dentro de las teorías de organización, las organizaciones en redes, digamos, y en redes emergentes, son las que se acoplan más a cuando tienes riesgos de tipo alta, incertidumbre, o sea, alta incertidumbre en el sentido de
grandes impactos, ¿no? Y con, aunque sea con pocas probabilidades. Entonces, ese es, digamos, un poco el tipo de modelo que estoy diciendo. Volvemos ahora al tipo, digamos, un poco de esta conferencia y no la de hace 4 meses, ¿no? Si se quiere, estoy buscando seguridad. ¿Para hacer qué? Para la seguridad, para satisfacer necesidades. Entonces, separemos necesidades individuales. Hay un modelo bastante tradicional, que es la pirámide de Maslow, que todos conocéis seguro, vamos. Y es un tipo de modelo, ¿no?, que está, digamos, tiene unos cuantos años, es de los años 70, se ha empleado mucho y se ha manejado mucho, ¿no? Pero lo que yo creo que se plantea es que no da mucho tipo de cómo satisfacer esas necesidades individuales. Entonces, se ha preocupado más de organizarlas en esa pirámide, ¿no?, más que satisfacerlas. Yo he recogido otro tipo de modelo mucho más cercano a necesidades colectivas. Cuando, digamos, la Constitución española, la legislación, todo tipo de las legislaciones internacionales, ¿cómo se llama esto?, digamos, los acuerdos sobre derechos humanos, internacionales sobre derechos humanos, ¿no?, lo que buscan precisamente es determinar qué necesidades hay y satisfacerlas. Entonces, en un planteamiento concreto, hay, digamos, un informe, se llama Desarrollo a Escala Humana, hecho en Latinoamérica, latinoamericanos, mucho más reciente, en los últimos años 80, o sea, 20 años después de la pirámide de Maslow, que se supone que recoge las necesidades de los individuos, pero las ve desde el punto de vista global y colectivo, lo cual supone que habrá algún plus más. O sea, como siempre, en teoría de sistemas, como se planteó pues, ayer, ¿no?, se considera que el sistema es algo más que sus componentes. Entonces, dentro de los colorines de esa pirámide de Maslow, que la he sacado como he podido intermedio, lo digamos, en el desarrollo a escala humana, las necesidades colectivas sigue siendo importante, colectivamente, necesidades de tipo subsistencia, que van desde alimentación hasta vivienda. La lista, pues la se sabe y la conocéis, además, pues está en el texto completo, ¿no? Después hay un poquito más de ampliación de las necesidades de protección tradicionales del modelo de pirámide Maslow, ¿no?, en que en este modelo de necesidades colectivas habla de protección y de afecto. Esto es una interpretación un poco mía, ¿no? En la parte amarilla, digamos que es la parte más bien de tipo social, participativo, entendimiento y participación, ¿no?, va habiendo ya partes cada vez más ligadas con, digamos, la propia autorrealización, ocio y creación. Hay un último esquema arriba, divertirme. Entonces, aquí hay algo más de desarrollo en la parte, digamos, de necesidades colectivas, ¿no?, con 9 niveles, como se ve, frente a los 5 niveles tradicionales de la pirámide de Maslow, que también otro montón de teorizaciones, digamos, subdividen. A lo que voy es que, digo, a que si se quiere entrar en el problema de satisfacer necesidades colectivas, este modelo de desarrollo a escala humana, ¿no?, digamos, tiene un grandísimo cuadro que está en el paper completo, ¿no?, y que, pero sobre todo, digamos, esa especie de extraña relación que hay entre la pirámide, de que primero hay que satisfacer lo que está en la base de la pirámide de Maslow, ¿no?, aquí se traduce de una manera un poco más flexible en que, digamos, los satisfactores a cada una de las necesidades, cuando se reducen, cuando no hay suficiente o subsistencia o necesidades de protección y tal, ¿no?, los satisfactores, llamados así, palabra no reconocida por la Academia de la Lengua, digamos, es bastante intuitiva, ¿no?, los satisfactores, digamos, un poco, el desarrollo a escala humana se recogen bajo 4 grandes tipos existenciales, ¿no? Satisfactores, digamos, que satisfacen necesidades desde el punto de vista del ser o del tener o del hacer o del estar. Entonces, pues, digamos, en uno de los niveles, esto es una pirámide, digo, es una matriz bastante amplia, ¿no?, solamente para la necesidad de protección, ese segundo nivel tradicional, ¿no?, lo he cogido porque es sencillo de plantear, pero vamos, aquí está todo esto en 6 cuadros diferentes, 3 páginas de los papeles y tal, recogidas de lo que ha hecho el desarrollo de escala humana. Entonces, digamos, 4 tipos existenciales, ¿qué satisfactores? Pues tener cuidado, la adaptabilidad, la autonomía, la curiosidad,
todos ellos los definen, ¿no? El desarrollo de escala humana, pero además, digamos, esos antifactores se interrelacionan por, digamos, dependiendo de los problemas que puede traer, que una cosa es que se quiera satisfacer y otra cosa es que se consigue con ello. Porque hay satisfactores destructores, llamados así, ¿no?, que tienen efectos colaterales. Entonces ellos definen, hablamos de Latinoamérica, ¿no?, como que el armamentismo, la doctrina de seguridad nacional, fijaros en que Latinoamérica hasta hace nada, y todavía siguen, ¿no?, es un país de golpismos militares, de dictaduras militares, etc. Entonces, todo esto en los años 80, eso estaba en pleno desarrollo, desde Pinochet hasta las directoras argentinas, paraguayas, etcétera, etcétera. Digamos, lo raro ahí han sido las democracias y el tipo de democracias actuales, todavía más, ¿no? Pero entonces, el problema de la censura, del exilio de los latinoamericanos, la burocracia del autoritarismo, ¿no?, son satisfactores, digamos, que tienen efectos colaterales y que destruyen, digamos, otras necesidades, ¿no? O sea, reducen otras necesidades. También hablan de pseudosatisfactores, por ejemplo, pues hay una medicina tradicional, eso, pues, una píldora para cada enfermedad. Pues consideran que, digamos, esto no satisface necesidades de salud en concreto, ¿no? Hablan de satisfactores inhibidores, que su primera funcionamiento, o sea, las relaciones entre un satisfactor y otro no hacen que se inhiban otros. Hablan de paternalismo, de familia sobreprotectora. Ciertos satisfactores singulares para los cuales muchas veces, en este caso, plantean que las estructuras gubernamentales han fabricado alguna estructura para intentarlo satisfacer, ¿no? Sistemas de seguros, ejércitos profesionales de terreno, y, digamos, consideran como positivos cierto tipo de satisfactores que se llaman sinérgicos, estimando otras necesidades, en este caso, los que, le digo, para protección, ¿no?, he hecho la relación de lo que anda en bloque de, en esta mega matriz, ¿no? Medicina preventiva, consideran que es más interesante que la medicina mecanicista, medicina local, banca de financiación local, sindicatos democráticos. Curiosamente emplean una palabra para la medicina local y para la financiación local, ¿no?, que es una palabra que, no, digamos, que nosotros no conocemos, no hemos perdido. Me llaman medicina descalza y banca descalza, porque parece ser que la banca descalza, ¿no?, o la medicina descalza, es la que hacían la gente descalza en China, ¿no? Entonces, eso se ha mantenido como terminología curiosa, ¿no? Como, bueno, en concreto, y para terminar un poco este planteamiento, ese desarrollo a escala humana en Latinoamérica, ¿no?, digamos, cómo se desencadenan esos procesos satisfactores, los últimos, los sinérgicos, digamos, los positivos, sin ningún tipo de destrucción de otras, necesidades y tal, ¿no? Con tres etapas, con un par de etapas, ¿no?, diagnosticar, planificar y tal, constatar después un poco lo que se ha planteado en la etapa anterior, pero sobre todo lo que plantean son unas ventajas del método, ¿no?, que recojo textualmente. Este tipo de método considera ese informe de salud escala humana y las pruebas que tiene Latinoamérica, y si se ve ahora Latinoamérica cómo funciona, a lo mejor no está tan lejos la realidad, estos son palabras de los años 80, ¿no?, genera efectos sinérgicos y un proceso participativo donde se puedan expresarse tanto los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales de la comunidad como sus diversos estamentos, jóvenes, mujeres, adultos, ancianos y otros grupos. En la esfera nacional, porque se está hablando, y esto es algo para ese estado humano, para un desarrollo, digamos, de tipo colectivo, ni individual ni global. Colectivo local, no con regional, con matices, y nacional con los matices que hay aquí. En la esfera nacional, el equipo que quiera hacer un poco, meterse en este tipo de desarrollo, ¿no?, debe asumir características transdisciplinarias, dada la complejidad de las problemáticas desde el ámbito vista del ámbito global. Un desarrollo orientado hacia la satisfacción de necesidades humanas no puede imponerse de arriba abajo ni por ley o decreto. Solo puede emanar de las acciones, aspiraciones, conciencia creativa y crítica de los actores sociales. Su carácter contrahegemónico no implica necesariamente agudizar el conflicto entre Estado y sociedad civil. Muestra que el Estado puede asumir un rol estimulador de procesos sinérgicos a partir de los espacios locales con capacidad de abarcar todo el ámbito nacional.
Como se ve, yo creo que este es el tipo de terminología que se usa en las plazas públicas en este momento, digamos, en los planteamientos 15N y semejantes, digamos, cómo actuar, cómo funcionar. Voy a hablar de una cosa muy particular, ¿no? Bajo un nombre de certidumbre, lo incierto y simpleza de lo simple, un objeto, digamos, un poco de provocar, ¿no? Voy a hablar de cisnes negros y otras rarezas bellísimas o catastróficas. Cuando hablo de cisnes negros, ¿no? Claro, primero, hay señores, Goldstein, ¿no?, que dice que la teoría de la complejidad y la práctica de las redes sociales, o sea, esa especie de, si se quiere, teoría más tecnología, ¿no?, y práctica social de las redes sociales, ¿no?, de que llegan a tiempo. La aparición espontánea del liderazgo informal y de las redes emergentes contiene la capacidad de introducir procesos innovadores en los sistemas para que sean más adaptables a los entornos cambiantes, explorando cómo los líderes han de aprender a dirigir esas olas de emergencia hacia organizaciones más innovadoras y adaptativas. Como veis, terminología que estamos usando continuamente. No, desde luego, la magnitud de las incertidumbres confrontadas, esas crisis que vivimos ahora mismo, económicos, sociopolíticas, como la actual, con su secuela de catastrófica insatisfacción de esas necesidades, hasta de las básicas, o sea, necesidades, digamos, de subsistencia, estamos viendo todos los días, ¿no? Esto exige centrarse mucho más en la gestión de esos periodos álgidos, ¿no?, donde hay posibles rupturas, que en los periodos más calmados y no tan inciertos de lo que hemos vivido 10 años antes, ¿no? Era eso, hasta la historia se había acabado según Fukuyama, ¿no? Historia que dice, no hay cambios, no pasa nada, todo esto ya es la inercia, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, recogiendo la alta incertidumbre en sectores raros para nosotros, como el financiero. ¿Por qué coge el sector financiero? Porque el sector financiero, como vive la incertidumbre diaria, la analiza. Entonces, hay un libro muy curioso, que es, digamos, un autor muy curioso, este es uno de sus libros, ¿no?, se llama Taleb. Es una persona libanesa, ¿no?, emigrada a Estados Unidos, ¿no?, únicamente tiene recuerdos curiosos de su periodo del Líbano. Entonces, el cisne negro, de Black Swan. Entonces, este libro, digamos, ¿qué son los cisnes negros? ¿Qué denomina el cisne negro? Este hombre es un trader, no sé si se dice trader o trader, ¿no? O sea, es un especulador de bolsa. O sea, él, el autor de este libro, ¿no?, y de libros anteriores, científicamente importante, es un especulador y ahora es profesor también de ingeniería de riesgos, ¿no? Entonces, él llama a cisnes negros a rarezas, eventos de ocurrencia muy baja y de incertidumbre e impactos muy altos, ¿no? Entonces, lo que se llamaría catástrofes o lo que se llamaría grandes oportunidades de la historia. Esas situaciones que, digamos, Wolfgang decía ya ayer tal, pero a partir de un momento aquí hay una interrupción, ¿no?, y se abren unas bifurcación. Entonces, según sea, digamos, ese cisne negro lo que trae es una catástrofe o una oportunidad si se aprovecha, pero siempre es un cambio cualitativo que rompe la situación y califica como tal el cisne negro las modas, las epidemias, las ideas, la aparición de los genios artísticos. Todo sigue esta dinámica del cisne negro, estoy, digamos, recogiendo sus palabras. Casi todo lo importante que nos rodea podría calificarse así. Y él considera que la vida en general es muy inusual, está hecha de rarezas. Hay que estudiar precisamente esos eventos raros y extremos para averiguar los momentos comunes. No hay que descartar lo extraordinario, sobre todo si, como el cisne negro, tiene un efecto acumulativo. ¿Puede entenderse la salud sin tener en cuenta las enfermedades graves y las epidemias? No se puede estudiar la salud sin estudiar las enfermedades, especialmente lo que no es salud. Casi todo en la vida social se produce por saltos raros pero trascendentes, pero casi todo lo estudiado se centra en lo normal. O sea, se busca, él está muy en contra de la curva de campana, ¿no? Dice, no, aquí lo que hay es, aquí hay que ir a fenómenos, digamos, exponenciales con gran contrario. ¿Por qué? Dice, la curva de campana ignora las grandes desviaciones, pero lamentablemente hace confiar en que se ha domesticado la incertidumbre. Las ciencias de la incertidumbre aplicadas a los problemas reales tienen efectos ridículos, según él, tanto en finanzas como en economía, de lo cual es un experto, ¿no? Entonces él dice, cuando un administrador de cartera se le pregunta por su definición de riesgo, da cualquier tipo de medida
que excluye la posibilidad de riesgo, o sea, de cisne negro. Luego, no tiene más valor predictivo que la astrología, aunque el fraude intelectual lo vista de matemáticas, ¿no? ¿Por qué científicos o no tendemos a ver la calderilla, lo que sucede todos los días, no grandes catástrofes, ¿no? O en lugar de los billetes? La vida es el efecto acumulativo de un puñado de impactos significativos. ¿Y cuántos de esos impactos han venido siguiendo un programa? Pues todo el mundo sabe que vale más la prevención que el tratamiento, pero pocos recompensan la prevención. Taleb critica la concentración excesiva en lo que sí sabemos y no aprendemos, que no nos enteramos de que no aprendemos. Y de paso ridiculiza explicar lo inesperado a todo lo pasado. Todo el mundo, digamos, después de la gran crisis, todos los economistas intentan explicar por qué ha sucedido. Bueno, si ya sois tan buenos, que no haya que prevenirla, que no haya crisis, porque parece ser que eso que no se sabe. O sea, la crisis no es... Bueno, aquí hay una pequeña demostración, digamos, un poco de tipo de diferentes posibles cisnes negros, ¿no? Los meteoritos son un cisne negro, las destrucciones, la fotografía es de Haití, ¿no? De las destrucciones por terremotos, cierto tipo de destrucciones, como son lo de las torres de célebres de Nueva York, las torres gemelas, ¿no? Los volcanes, la bolsa, un caldón de bolsa, ¿no? De las fluctuaciones de las cotizaciones, ¿no? Todo eso lleva a ese célebre cisne. Cisne negro, que la palabra viene de la carta de Taleb, ¿no? Porque parece ser que es una cosa muy antigua. Juvenal hablaba de cisne negro como algo imposible. Nosotros, igual que nosotros decimos, los burros vuelan, y nosotros creemos que eso, ¡ah, venga, qué cosa antigua! Bueno, entonces Juvenal decía, los cisnes negros no los conocían, conocían el cisne blanco, conocían el cisne negro, hasta que en el siglo XVII alguien en Australia descubrió que había cisnes negros. Entonces, claro, eso dio un cambiazo, que además se ha utilizado después por el economista, por Stuart Mill y tal, ¿no? Digamos, un poco como esa contradicción. ¡Ojo! Digamos, que una cosa no es que es imposible, es que a lo mejor no la conocemos, no la hemos visto. Y hay que fijarse, digamos, en que las cosas aparentemente imposibles pueden ser realidades problemáticas. Estoy, digamos, un poco... ahora veis por qué hablo de ese titular, ¿no? Taleb, o sea, el autor del libro este, Los cisnes negros, ¿no? Concluye el libro con un paradójico estoicismo, aunque sea activo, ¿no? Desdeñemos el destino, la maldición del estoico. Uno se coloca encima de la febril competitividad de la vida moderna y la jerarquía, y no fuera de ellos, con nuestra capacidad de considerar que las uvas que no alcanzamos están verdes, la célebre fábula de Esopo, ¿no? Entonces, es más difícil perder en un juego que uno mismo haya planteado. La perspectiva de cisne negro significa que estamos expuestos a lo improbable solo si dejamos que éste nos controle. Uno siempre controla lo que hace, hagamos pues de ese control nuestro fin. Yo que conocí a mi esposa, ¿no? Con el manual de Epicteto, o sea que yo en aquel momento cuando era joven era Epicteto, ¿sí? No sé si lo sé. Sí. Exacto, que, vamos, que es un célebre estoico, claro está que eso es una cosa muy tranquilizadora, ¿no? Oye, lo que le decía, pidiendo que era un esclavo, no a su amo, no me retuerza la pena que se rompe, ¿ves? Se ha roto. Entonces, y ahí se acabó toda la discusión. En fin, ya digo, eso a mí me parece que es un mal final por parte de tal, ¿no? O sea, es un mal final. Porque hay dos tipos de cisnes negros de los negativos, ¿eh? Las catástrofes, que son aquellas para las cuales todavía puede ser un poco estoico. Oye, lo que pasa, viene el destino, la catástrofe, hemos tenido un meteorito, hay películas de meteoritos, Armagedón, deliciosos y tal, ¿no? Pero cuidado, hay catástrofes, digamos, que son, digamos, no son así, son cosas que estamos fabricando nosotros. Entonces, hay cisnes negros negativos, son los auténticos negros, ¿no? Catástrofes naturales fueron la intervención humana, pero para los que esto decimos tendría algún sentido, aunque cada vez se conoce mejor el funcionamiento y se permite y prevé gestionar medidas y recursos curativos hasta reducir el impacto de las catástrofes. O sea, cuidado, un terremoto, digamos un poco, pues es algo, o un maremoto, ¿no? Pongamos un terremoto, se sabe cada vez más en qué zonas hay, hay mapas de zonas de terremotos, ¿no? Lo que es inconcebible es que la gente siga haciendo crecer San Francisco, que está en medio de una falla, que ya se sabe que antes o después allí van a morir a centenares de miles, ¿no? Entonces, hay otra cuestión como los maremotos, el tsunami.
Entonces, bueno, el terremoto lo que pasa es que, digamos, es instantáneo, ¿eh? Cuando viene el movimiento, pero el maremoto tienes un poco de tiempo. Hay detectores en este momento que si se ponen, como lo de las vías del otro día, ¿no? O sea, si se pone alguna forma de detector, sabes a dónde viene y puedes tomar precauciones, subirte a la montaña más cercana, claro. Si no se utiliza eso, pues tenemos lo de Fukushima, si será Fukushima, o sea, lo de una situación, digamos, que pones centrales nucleares en un sitio donde puede haber maremotos y además ni siquiera tienes la utilización del tiempo que te da desde que ha habido el seísmo en donde sea hasta poder. Entonces, uno de cierto tipo de cuestiones que parecen catástrofes naturales y no lo son, ¿no? Y esos son los que yo llamo, yo, no el señor Taleb, ¿no?, los cisnes negros teñidos, o sea, que, digamos, eran blancos, pero se quieren pintar para que sean negros. Como veis, el resto de todas las diapositivas, ¿no?, voy a poner arriba ese cisne negro en un sitio que se ve poco, además, ¿no? O sea, ahí está una parte del cisne negro en un lago oscuro y en una parte del altar, porque hay que buscarlos. O sea, esas catástrofes, digamos, puede que inevitables, pero, digamos, son manejables, ¿no? Pero la primera cuestión es identificarlo, o sea, no creer que no existen y que es lo regular por lo que funcione. Bueno, entonces, digamos, los teñidos cada vez están, digamos, cada vez los naturales, los cisnes negros auténticos, ¿no?, las catástrofes naturales están más cerca, se pueden encontrar, están más cerca de aquello que se podría remediar, de aquello, digamos, donde la intervención humana más o menos controlada, y por ejemplo, las que estamos viendo, forma parte algo de lo controlable, ¿no? Hay una distancia decreciente de eso natural irremediable a lo humanamente gestionable, y lo cual quiere decir que nos podemos centrar tanto en catástrofes naturales como en catástrofes, digamos, artificiales, si se quiere llamar así, por mucho que ocurran exactamente igual, ¿no? Nos podemos centrar en, digamos, en esa búsqueda globalizada para las dos cuestiones, ¿no? Entonces, ya digo, la primera cuestión es que la frase que pongo al final es una frase, pues, que algunos hemos oído en la calle, ¿no? No es una crisis, es una estafa, como sabéis, ¿no? Bueno, pues son las dos cosas. Sí es una crisis y es una estafa. Entonces, las dos cuestiones juntas es el día que yo creo que voy a centrar un poco lo que voy a decir después. Bueno, voy a hablar, claro está, de quién nos gobierna. Porque, digamos, si buena parte de los cisnes negros son achacables a algo que, no digo que podría ser evitable, pero que podría ser manejable de otra manera, habrá que ver quién maneja y quién no maneja. Cuando se habla de los seguridad para los excluidos, ¿no?, la palabra excluidos quiere decir que hay alguien que incluida, gente excluida, con las mayorías ya sabemos. Entonces, voy a hablar, claro, de lo que estamos viviendo, el modo de producción capitalista, que es el que estamos teniendo. Y hablo del modo de producción, y me aconsejó, pese a todo, digamos, que no pasara por encima, en el papel está, digamos, como anexo, de que pusiera un poco también esta diapositiva, que es recordar, digamos, un cierto tipo de terminología que tiene que ver con el modo de producción capitalista y que es una terminología que procede de los primeros analistas de esto. Adam Smith, Ricardo y Marx, evidentemente, que es el más conocido últimamente, pero no lo único, ¿no? Entonces, como veis, pues, ¿qué se llama proceso de producción? La adecuación de materias primas a necesidades de personas, lo que les da un valor de uso para esas personas, ¿no?, empleando unas llamadas fuerzas productivas disponibles. La principal fuerza productiva, la fuerza de trabajo humano, que tiene experiencia y organización para usar ciertos medios de producción, son las máquinas, materias primas y todo lo demás, ¿no? Eso ha salido en algunas de las reuniones anteriores. Se llama modo de producción al conjunto, digamos, de esas fuerzas productivas y relaciones de producción preponderantes en esta etapa histórica. Hay un modo de producción capitalista en este momento porque las fuerzas de producción y las fuerzas de trabajo y los medios de producción son los que tenemos y estamos viendo todos los días alrededor. Y hay unas relaciones de producción entre personas a partir de esos procesos de producción. Y esas llevan una cooperación social, una división funcional, y en torno a cada proceso de producción y otros procesos de circulación y de distribución, que son los que convierten lo producido, digamos, en, que es un valor de uso, ¿no?, en una mercancía, en este momento, y en nuestro modo de producción capitalista, se llama valor de cambio. Las relaciones sociales
entre comprador y vendedor y las de producción, formar una estructura económica coherente con el grado de salud y las ruedas productivas. Todo este tipo de terminología conocida y sabida, ¿no? Me van a permitir entrar en que nosotros estamos en una de las etapas o fases de ese modo de producción capitalista y que ha ido cambiando a lo largo de 2 siglos desde que, digamos, se le da una cierta iniciación. El desarrollo de estudios de ese modo de producción capitalista, por Smith, por Ricardo, por más, ¿no? Tras aclarar ciertos conceptos esenciales, centró su análisis en una primera etapa, que es el capitalismo industrial, lo que habla un montón de textos, digamos, más conocidos, el capital, ¿no? Es, digamos, lo que había dominante en Europa, la Europa con sus imperios, con sus colonias y en una serie de países semicolonizados, ¿no? Entonces, pero esto ya no es tan válido, ¿no? Ese capitalismo industrial desde el final del siglo XX y sobre todo los primeros años del siglo XX, ¿no? Después de una se ve una gran crisis, aquí se lleva la Primera Guerra Mundial y tal, ¿no? Se convierte, por así decirlo, ¿no? O adquiere una hegemonía, no un capitalismo de Estado, en los productores industriales, ellos que habían hecho las grandes ferrocarriles, las grandes empresas químicas, las grandes empresas energéticas. Entonces, todo eso se convierte, digamos, en un capitalismo financiero que está utilizado, digamos, que está sobre todo analizado por Hilferding, ¿no? Y últimamente por Rennie, un libro pues muy conocido, el capitalismo, el imperialismo, el superior del capitalismo, donde habla del capitalismo financiero. Es una etapa renovada que dura hasta las crisis, la célebre crisis de los años 20, el 29, ¿no? Y la guerra posterior, que es una crisis, ¿no? Es otra forma de crisis, ¿no? Y arranca otro capitalismo, un capitalismo que generalmente conocido como capitalismo de Estado, capitalismo de guerra, en un momento dado, capitalismo de bienestar, que había estado tanto en los países en aquel momento, existían países, digamos, de capitalismo, y países, digamos, de una cosa protosocialistas, donde se habla completamente de la acumulación capitalista, de Estado también a países socialistas, ¿no? Y todo esto más o menos dura unos 50 años, ¿no? Después de esas crisis de los años 20 y de los años 30, de los años 40, ¿no? Hasta los años 70, donde hay otra crisis, ¿no? En la que, digamos, casca de ese capitalismo de Estado. Entonces, el poder ya había ido pasando de los políticos, de los accionistas, a directivos y actores financieros anónimos, ¿no? Pero en la crisis de los 70, y ahora cito, ¿no? A Lavacínimo, que son dos autores economistas actuales de este país, conocido por bastante votos por los textos y tal, ¿no? En que la clase dominante, digamos, en los años 70, a partir de los años 70, mira al pasado para buscar una solución a sus problemas, y el capital encontró en el neoliberalismo, en von Hayek y compañía, ¿no? La ideología que le permitía instrumentar una política económica y social favorable a sus intereses. Consideró la clase económica capitalista que había hecho una cesión al hablar de capitalismo de Estado. Entonces, hay una recuperación con el llamado neoliberalismo, que es palabra que circula por todas partes. Entonces arranca un capitalismo especulativo, iniciado con Reagan y Thatcher en los años 80, que ha ido extendiendo su poder bastante descamado político-económico, ¿no? Entonces, ahora lo que gobierna es el juego capitalista, la pareja productiva, manager-producto, más que la pareja accionista-cliente-volátil. Y el volátil, con necesidad de anticiparse. El conjunto está en constante transformación, sin punto de referencia estable. Ya no hay posición segura en el mundo para las empresas, países son algo más establecido. Ya sabéis por qué se llama especulativo, porque, digamos, frente a ese capitalismo real, incluido el financiero, digamos, en que, digamos, en las transacciones normales de los bancos y tal, ¿no? Todo lo que ocurre es una especie de inmensa bola, la llamada especulativa, ¿no? De unos fondos, transacciones económicas que no tienen un soporte, digamos, real. No hay ni siquiera un soporte en la parte financiera y económica desde que se abandonó el patrón oro, por mucha, digamos, cosa extraña que fuera, que eso tuviera tanta importancia, no tenía mucho valor de uso, ¿no? Pero, para lo menos, sería de referencia, ahora no hay referencia, o sea, lo que está circulando cada día en el, por soportes informáticos, inclusive, ni siquiera en papel, ni siquiera algo que sea tocable, ¿no? Pues es miles de veces lo que de verdad está soportando, digamos, como unos bienes
materializables de una u otra manera que sirvan de uso, digamos, para ese inmenso valor de cambio. En concreto, digamos, un poco paso por encima de esto, ¿no? Hay estudios de cómo ese capital especulativo, digamos, está, digamos, no, versus, digamos, se enfrenta al capital financiero anterior, ¿no? Pues hay un par de autores, Carcañolo y Nakatani, digamos, en Rebelión, pues hay una, se puede buscar y tal, ¿no? Pero sobre todo, digamos, recogen un concepto, y paso a toda velocidad, ¿no? Que es el de capital ficticio. Y es un concepto que yo utilizo más, ¿no? O sea, lo de capital ficticio, digamos, se convierte en capital especulativo parasitario, ¿eh? Y contamina un poco toda la situación del capital. Y a lo que voy es a que todo esto, no sé por qué se ha quedado aquí, pero a lo que voy, digamos, un poco a este pequeño gráfico, porque todo es capitalismo, ¿no? Todo es, digamos, que el capitalismo supone que hay alguna parte de la sociedad, unas capas sociales, llamémoslo así, ¿no? Son las capas de los capitalistas, pero que su apropiación del capital, y el capital no es una palabra que tenga ninguna connotación, ¿verdad? El capital es el conjunto de todas esas fuerzas productivas, ¿no? Que, digamos, un poco permiten fabricar esos valores de uso. Entonces, pero, digamos, ha ido cambiando. Cuando se habla de capital industrial, entonces eso es un poco, pues, toda esta primera curva, toda esta primera curva, hay, digamos, otros modos de producción precapitalistas, que son, digamos, los guioncillos del principio. Allí aquí veis que, digamos, que el eje horizontal es un eje temporal, 1800, 1850, etcétera, ¿no? Y el eje vertical es qué peso tienen cada una de esas etapas capitalistas. Entonces, hubo un capitalismo industrial que, sobre todo, tenía el gran peso. Y el gran peso dentro del capitalismo, ¿no? Los que decidían qué hacer las cosas, tenían el poder político y económico, eran los señores del capitalismo industrial. O sea, que eran los señores que, cuando en Francia, pues, hay los cambios de Luis Felipe, por ejemplo, ¿no? Que es, digamos, cuando domina la burguesía económica, lo que dominan son los señores que están fabricando ferrocarriles. Y en España también, o sea, el marqués del campo en España, pues ya tiene los ferrocarriles. Entonces, ese tipo de gente es la que funciona. Y llega en España, como somos un país tardío, a que el conde de Romanones, primer ministro del rey Alfonso XIII, pues era un señor, ¿no?, que tenía todos sus intereses en las minas del Rif. De ahí viene que hubo todas las guerras de Marruecos, claro, se vinieron, ¿no? Entonces, bueno, el capitalismo industrial, en un momento, tiene, digamos, su subida de poder, ¿no? Y con una crisis es el bajonazo que aparece un poco ahí. O sea, todos los capitalismos, todas las etapas capitalistas sucesivas, tal como está relatada, ¿no?, son una subida de una parte del capitalismo, ¿no?, que muchas veces es la transformación del anterior. Los industriales dicen, hombre, es más sencillo que nosotros estemos aquí fastidiados fabricando ferrocarril y tal, ¿qué demonios? Vendemos y compramos acciones, lo que han hecho últimamente los señores de la construcción, ¿no? O sea, han hecho ese tipo de cuestiones. Aquí había por todas partes unos señores industriales, los zapateros, los industriales zapateros, pues en toda la parte levantina, que es la de yo vengo y tal, ¿no? Que entonces dijeron, pero qué demonios, vamos a seguir aquí fabricando, que fabriquen los chinos, en el sentido real de la palabra, ¿no? Y nosotros lo más que hacemos es vendemos las empresas de las industrias, ¿no? Y agarramos, ¿qué sube ahora? La construcción, a la construcción, a la especulación, a lo que sea. Entonces, ese tipo de planteamiento va siendo sucesivamente emprendido, cada vez con más poder, ¿no? Pero, digamos, acaba cada etapa del capitalismo, ¿no?, en que se transforma ese capitalismo y se transforma haciendo una serie de cosas. Y ha aparecido, está apareciendo un capitalismo llamado capitalismo cognitivo, ¿eh?, después del especulativo, del que no voy a hablar, que es en el que estamos sumergidos ahora. Y el cognitivo, una palabra que no es excesivamente bonita, es el que se basa en, digamos, en explotar, en intentar explotar un tipo de trabajo y de fuera de trabajo, que es el trabajo, digamos, del conocimiento. Entonces, ese tipo de planteamiento es hacia el que voy y es lo que me liga con todo lo que no estamos, ¿no? Voy salto, me habló Paco a fondo, ¿no?, de las revoluciones científico-técnicas, social de información, de la revolución informacional, se puede ver, bueno, y tal. Únicamente, lo que se plantea, digamos, un poco con cierto tipo de tradición, ¿no? Aquí hay un autor que yo creo que es muy interesante, que es Harry Broder, ¿no? Esto es un economista norteamericano, ¿no?
que no marxista, ¿no? Pero heterodoxo, que tiene algún libro muy interesante que hizo Alianza, antiguo, no es un libro moderno, está hablando de los años, de los últimos 70, de los años 80, ¿no? Que capitalismo y socialismo, este hombre trabaja en medio de la competencia que hay en aquel momento en el libro de libro, ¿no? Y procura hacer algún tipo de acercamiento, ¿no? Pero sobre todo él está, digamos, intentando analizar lo que se llamaba entonces el determinismo tecnológico, o sea, hasta qué punto las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías que van apareciendo, ¿no? Hasta qué punto esas técnicas determinan lo social. Y este planteamiento de determinismo tecnológico o determinismo social es un tipo de pelea que estamos con ella encima. Recoge, digamos, la frase de un inicio de uno de sus trabajos y sus capítulos, ¿no? Es una frase de Marx, o sea, una frase muy discutida y muy provocadora, además, ¿no? La frase es, digamos, de un libro de Miseria de la Filosofía, lo que digo es: el molino de agua nos da una sociedad de señores feudales, ¿no? El molino a vapor, o sea, la fábrica de vapor, ¿no? Que es lo que aparece en ese momento cuando Marx escribe esto, no había electricidad todavía para nada, ¿no? Pero por una sociedad de industriales capitalistas. O sea, es la tecnología la que fabrica, digamos, el tipo de relaciones sociales, en un momento dado, y de relaciones productivas. Entonces, bueno, todo esto, muy discutible, es evidente, ¿no? Pero, digamos, hay gente que lo ha discutido. Lo último que dice, digamos, que es enorme, que la frase es buena, en mi opinión, ¿no? Marx hubiera estado más cerca de la verdad si hubiera escrito que la máquina de vapor no da, lo que nos da no es una sociedad de capitalistas industriales, sociedad de administradores o de capataces industriales, ¿no? Y es bueno, entonces dice una serie de cuestiones, ya digo que como estoy grabando y tal, yo hablo en los papeles también mucho de Castells, ¿no? Que es uno de los que, digamos, interesantes ahora, pero todo eso anda por la calle. Bueno, ¿y por qué, digamos, es importante en lo que estamos hablando ahora hablar de la realidad? La realidad no son utopías que tenemos, ¿no? De cómo será la transformación de la sociedad de la información y todo esto, ¿no? Sino ahora existe un capitalismo que intenta aprovechar esas fuerzas productivas nuevas, ¿no? El capitalismo cognitivo, ¿no? Entonces, lo que busca, ya digo que hay gente que analiza, yo he encontrado un par de autores muy interesantes que como están, digamos, también en el HTTP, o sea, que se pueden encontrar, ¿no? Uno de ellos es Bercerón es un catedrático de origen italiano, evidentemente, francés, que trabaja en la Sorbona, ¿no? Entonces, Bercerón, ¿no? Pues tiene unos textos muy interesantes porque analiza, digamos, con la metodología, con la manera de ver el mundo de Marx, ¿no? Con la ley del valor, con la ley de la plusvalía, ¿no? Analiza este capitalismo cognitivo de hoy, no el capitalismo industrial, ni siquiera los malos, en mi opinión, análisis que se han hecho de capitalismos intermedios de los que he hablado, ¿no? Como son el capitalismo financiero, todavía no estuvo especialmente mal analizado, pero no ya con la potencia que se había realizado el capitalismo industrial, ¿no? Y mucho menos ya el capitalismo de Estado, un poquito lo hizo Mandel, lo que es un buen autoritario, ¿no? Y el capitalismo especulativo es que este se nos ha escapado totalmente de los análisis, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que intenta reanalizarlo, ¿no? Le digo a estos dos otros que he dicho antes, han hablado un poco de capitalismo especulativo, ¿no? Pero vuelve al capitalismo cognitivo a intentar analizarle con ese tipo de técnicas, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que pasa con un capitalismo que lo que procura es sacar jugo, explotar para beneficio, ¿no? Digamos, unas fuerzas productivas y, digamos, que al final de cuentas se justifica porque, digamos, lo que pretende y lo que dice el capitalismo, digamos, la ideología, la terminología, dice, oiga, recogido inclusive por Marx y por los marxistas, ¿no? El capitalismo tiene una fase interesante, una fase racional, si se quiere decir, ¿no? Que es que intenta reducir la escasez, intenta satisfacer necesidades, o al menos eso dice, ¿no? Entonces, esa racionalidad del capital para reducir la escasez, el problema, y paso por encima, porque los tiempos supongo que me he pasado ya 50 veces, ¿no? 50 pueblos, ¿no? Lo que plantea es que está llevando a contradicciones internas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque fundamentalmente, lo dice con mucho más detalle Barcelona, pero se había dicho anteriormente, ¿no? El conocimiento no es una mercancía.
O sea, la información no es una mercancía como las demás. Se ha dicho, es que no se agota, o sea, no se consume. También lo había dicho, digamos, esta mañana Facebook, no se consume. Hay que hacer unas transformaciones curiosas para adaptarlo, para que sea una mercancía, ¿no? Hay que buscar los soportes de la información para jugar con la como mercancía. La información, digamos, evanescente en sí, el conocimiento, la ciencia, no es algo fácilmente asimilable a mercancía. Y cuando se intenta asimilar a mercancía, entonces la primera contradicción gorda que viene, ¿no?, es que esa racionalidad del capital, claro, para reducir la escasez, es que precisamente cuando el conocimiento y ciencia se transforman en mercancía, se intenta transformar reduciendo, digamos, aumentando la escasez, limitándola con una serie de mecanismos que han salido, ¿no?, con barreras de acceso al conocimiento. Y la primera barrera del conocimiento, ¿no?, o la primera manera de que eso no se pueda expandir ese conocimiento, es toda la legislación sobre patentes, ¿no? Entonces ahí hay un intento de reducciones. Que oye, que yo únicamente puedo explotarlo si no lo tienes tú. Y precisamente el conocimiento únicamente puede funcionar si se expande y si funciona, digamos, un círculo de vicioso en ese término. Entonces, bueno, pues ya digo, todo esto está muy estudiado, muy analizado. Yo aquí lo he puesto porque, como muchos de vosotros, no vais a leer el papel, ¿no?, sino que esto lo tenéis delante y es sencillo, pues por lo menos que la parte que esté en PowerPoint, ya digo que yo soy horroroso, no hago unos guiones y tal, pero alguien que se meta en ello, por lo menos, digamos, de esto se puede ver. Entonces, salto por el tiempo que hay y tal, ¿no? Pero ya digo que la gran contradicción es que precisamente, digamos, en el capitalismo cognitivo, ¿no?, que el capitalismo que se justificaba porque hay que reducir la escasez, digamos, atender las necesidades, y lo hace bien o mal, pero es de lo que presume, en este momento, respecto al conocimiento, automáticamente busca crear la escasez, porque no domina ese tipo de mercancía, porque no es una mercancía. Entonces, todo esto, digo que se ha hablado de ello, pero hay que hablar en profundidad. Al final, y es con mis 3 minutos que me quedan, ¿no?, bueno, pues vuelvo al título, seguridad sin excluidos en un mundo incierto. La humanidad se supone que tiene un proyecto, que es esa seguridad sin excluidos, ¿no? Se llamará utopía, o sea, la utopía, vamos a ser un proyecto, ¿no? Y marca un objetivo deseado, ¿no? Pero eso se da en un contexto, en un entorno de organización, ¿no?, en ese llamado mundo incierto, donde están esas incertidumbres no dominadas, ¿no? No dominadas, no quiere decir no existentes, ¿no?, que serían los cisnes negros, ¿no?, catastróficos o no catastróficos. Entonces, esa seguridad referida a cubrir necesidades donde hay un creciente riesgo de exclusión que estamos viviendo continuamente con la crisis, con los cisnes negros de tipo crisis, ¿no?, eso implica la drástica reestructuración de estructuras institucionales por y con las redes sociales humanas, que están reemergiendo con ayuda de las redes sociales tecnológicas. O sea, el planteamiento, digamos, para mí, en global, es que nosotros tenemos, estamos viéndolo en la calle, ¿no?, que la manera de enfrentarse, ¿no?, a la crisis es las plazas. O sea, es esa manera un poco de estar funcionando, ¿no?, con una estructura de redes sociales que yo hace 4 meses dije, ojo, que esa es la estructura que los teóricos de las organizaciones, de las estructuras organizativas, el señor Mincer y compañía, dicen, la mejor manera de enfrentarse a las incertidumbres es, digamos, con pequeños equipos que estén funcionando, digamos, un poco ensayando, probando y aprendiendo, ¿no?, y aprendiendo, quiere decir, procurando hacer lo mismo. Y en ese mundo entorno del capitalista, la incertidumbre no ve solo catástrofes, sino ese posible cambios de estado, esas bifurcaciones, ¿no?, y la emergencia de autoorganizaciones que son oportunidades, precisamente, oportunidades de cambiar. La catástrofe de tipo crisis, ¿no?, es la que abre oportunidades. Yo comentaba esta mañana un compañero de aquí, ¿no?, es que esta sala estaría vacía hace 4 años. Hace 5 años no había nadie. ¿Por qué? Porque es que ahora hasta la terminología que estamos viviendo, ¿no?, es que
lo que se está viendo como inmediato, contemporáneo, visible y tal, ¿no? Es que ni podía, ni se podía hablar. Nadie hablaba de, digamos, de catástrofe y de necesidad remediada cuando eso no se tiene nada. Y lo único, pues ya sabéis, aquí hay un claro verso, ¿no?, de nuestro amigo Machado, ¿no? Caminante, son tus huellas el camino y nada más, no hay camino, se hace camino. Y eso, digamos, traducido es una cosa que hace 4 meses conté, que es suponeros que yo, digamos, quiero ir en un rumbo un poco desconocido, ¿no? Quiero ir con incertidumbre. Tipo de incertidumbre, yo intento coger un barco, ¿no?, en Valencia, que es de donde vengo, y quiero ir a Ibiza. Y sé únicamente una cuestión, no veo Ibiza, ¿no? Pero lo que veo es que eso está hacia el este. Entonces, hacia el este es una incertidumbre. O sea, algo sé, tengo un propósito, yo quería llegar a Ibiza, es que voy hacia el este. Entonces, como voy hacia el este, yo lo que hago es que me pongo, digamos, en el horizonte, a medio camino, ¿no?, intento buscar un sitio. O sea, me busco lo que se llama algún tipo de objetivo intermedio. Voy a ir para allá y me voy a guiar por las desviaciones, simplemente. O sea, no me voy a guiar por el objetivo que no tengo, por las desviaciones. O sea, por lo que no va bien, por la incertidumbre. Me voy a guiar porque, digamos, sé que quiero ir a ese sitio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Navego. Y navego hasta, digamos, sabiendo que hay corrientes, que hay vientos, que me voy a desviar, ¿no?, hasta, digamos, el sitio es el horizonte. El horizonte es un sitio a medio camino y ¿qué es lo que ocurre? Que desde algún sitio, ¿no?, puedo llegar a ver el objetivo final. O sea, puedo llegar a ver Ibiza. Entonces, generalmente eso se consigue aquí de un par de golpes. O sea, que la distancia no está, digamos, si hay día claro y tal, no se ve, pero a medio camino se ve. Bueno, pues, se trata de que la manera de tratar esa incertidumbre, cómo, digamos, un poco hacer, trabajar esa incertidumbre, y no solamente individualmente, como dije hace 4 meses, colectivamente también, es ensayemos, probemos, no hay camino, pero echemos, digamos, retroactivamente un poquito de mirada atrás para ver de dónde venimos, pero poco no, y tiremos para adelante en plan de machado, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa, nos vamos a desviar, intentemos aprender de las desviaciones, ¿no?, y a ver cómo rectificamos el rumbo. Gracias.